Buenos días, amigos, colegas y no tan fanáticos. Se han junto a Esteban y Pablo Pablete presentando una radio diferente, fuera de lo normal, una radio radical. Match Tricks. Patrocinado por Red Bull. Te da alas. Esteban, ¿qué tal? Muy bien, Sean, porque vamos a hablar de deportes en directo desde la otra sala. Nuestro noticiero número uno nos informa de las últimas noticias. Pablo, todo tuyo. Hola, queridos oyentes. Hablando de tenis, Rafa Nadal sigue siendo de segundo. ¿Y sabéis por qué ya no va dentista? Porque ya no muerde copas. Bueno, eso es todo sobre tenis. Pasemos al fútbol. Hoy en directo con nosotros tenemos a un entrenador reconocido por su acento y carácter. José Mourinho. Buenas tardes. Le quería hacer un par de preguntas. Adelante. ¿A qué se debe que usted está tan alterado? No entiendo por qué la gente dice que estoy alterado. ¡Estoy como siempre! Está como siempre, vale, pero ¿no estará enfadado con los árbitros de la UEFA? Mira, creo que los árbitros me tienen manía. Empezaron en la semifinal de la Champions, seguido de la final de la Supercopa de España. Lo único que sé es que no entiendo por qué. ¡Ole! Bueno, es todo por hoy. Sean, te vuelvo a la conexión. Gracias, Pablo. Seguimos con Fórmula 1. Pablo, todo tuyo. Hola de nuevo, estoy aquí con Fernando Alonso. Hola, buenas, un placer estar aquí. Una pregunta, Fernando. ¿Cómo es tu relación con Massa? Bueno, puede que lo único que tengamos en común sean los coches. ¿Y con Hamilton? Creo que es demasiado pequeño para correr en la Fórmula 1, dado que siempre tiene a su papi comiéndole el aparato excretor. Bueno, muchas gracias por venir y... ¡Oye, un abrazo! Recordamos a nuestros oyentes el concurso de 100 condones fluorescentes al ganador de la siguiente pregunta. Hola, no será por casualidad 84, ¿verdad? Disculpa mis modales, pero ese es del concurso de la semana pasada. Pero gracias por llamar. Ahora la pregunta de la semana. ¿Por qué Mourinho dijo por qué en la rueda de prensa después del partido de la semifinal de la Champions? Mientras esperamos sus llamadas, seguimos con el tiempo, presentado por Rafa Nadal y Bert Grylls. Bueno, pues no era por donde vive Mallorca y claramente aquí también, ¿no? Joder, ¿por qué no lo cambiaría por Miami? Y no entiendo, ¿por qué no lo hiciste? Porque me regalaban el coche. Mejor seguimos con Bert Grylls. Bert. Well, it looks like it's going to rain all over Spain. Bueno, pues parece que va a llover por toda España, en el desierto de Sahara va a ser un día caluroso. También en el Amazonas recuerdo cuando casi me ahogo en el río. Y bueno, esto es todo por hoy. Bueno, aquí nos despedimos por hoy. Y recuerden hacer sus llamadas cuando quieran, que les atendemos las 24 horas del día, los 365 días del año. Un placer haber estado aquí y entreteneros. Ah, sí, por cierto, para todos mis oyentes mi número es 696969. Y por cierto, pim pam, toma la casitos. Encantado de estar en esta radio con vosotros. Un abrazo, un gran beso a todas mis fans, que no son pocas. Y pues nada, Max Tricks. Patrocinado por Red Bull. Te da ala. I like how it feels.